Queridos amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de Centro Urbano Home. Hoy, eh, con un especialista para tratar de entender cómo viene el sector inmobiliario, principalmente en los tres eh, segmentos comercial, industrial y oficinas. ¿Qué viene? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo cerramos 2023? Y para ello, permítanme presentarles a nuestro invitado de lujo, Alejandro Delgado, Country Manager de Sila México. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estimado Edgar, igualmente, qué gusto saludarte por primera vez en este año. Y como siempre, un saludo eh, para tu audiencia, un gusto estar aquí con, contigo compartiendo ideas. Exactamente, y como decías, esperemos la primera de muchas en este en este 2024. Y, y agradecido igual porque nos regale estos minutos para entender qué es lo que están viendo. Cómo están viendo este arranque de 2024 para el sector inmobiliario y si te parece arrancarnos para, para aprovechar el mayor tiempo posible contigo justo eso que nos que nos ayudes a entender que nos ayudes a visualizar cómo están viendo desde Sila cómo sienten este arranque de 2024 para el sector inmobiliario que nos pueda regalar este balance de lo que fue eh, eh, el sector inmobiliario para los activos que ustedes monitorean el cierre de 2023 y cómo están viendo 2024 sin duda eh, bueno pues esperamos un un 2024 positivo eh, para el mercado el 2023 fue un año bastante bueno para los tres sectores, tanto industrial como centros comerciales, como oficinas, eh, cada uno con sus detalles, cada uno no. con, con sus buenas y con sus malas, pero en general en la balanza fue un año positivo para los, los tres sectores, y comenzando particularmente por el sector industrial, que es uno o el, o el activo que está en boga de todos, es el activo que más auge ha tenido en los últimos años. Bueno, fue un año positivo, eh, fue un año en donde vimos eh, una entrega de nuevo inventario récord, es decir, que estamos viendo que se entregó eh, un número de nuevas naves industriales que no habíamos visto nunca en, en, en años pasados y esto es algo pues, bastante bueno para el sector. También eh, vimos un incremento en el precio, en el precio de renta, es un incremento okay. histórico para el sector industrial subió año contra año alrededor del 16% el, el precio de renta. Este incremento eh, ya venía de un incremento también bastante bueno del año pasado del 7%. Entonces van dos años con, un, con incrementos importantes en, en el nivel de renta y es el juego de oferta y demanda, ¿no? Ahorita claro. está llegando mucha demanda al, al mercado, está llegando mucha demanda al país y, eh, pues bueno, eh, hace que el precio del metro cuadrado suba. Estamos cerrando a niveles, por ejemplo, en Ciudad de México, estamos llegando a niveles de renta de por encima del, de 7 dólares el metro cuadrado, eh, cuando antes estaba pues por debajo, ¿no? Entonces, bueno, es un año bastante positivo el 2023 en el sector industrial. ¿Y para el siguiente año qué esperamos? Bueno, pues esperamos también que se entreguen a, alrededor de 8 millones de, de nuevo inventario para okay. a el, eh, el sector industrial. Estos metros cuadrados eh, vienen alimentados, obviamente, de una demanda existente. No creemos que la tasa de disponibilidad vaya a subir arriba del 2%. Ahorita estamos cerrando una tasa de alrededor de, del 1.88%. Eh, no creemos que vaya a subir arriba del 2%. Y esto pues es justamente porque el nuevo inventario se va a entregar ya sea o, ocupado o va a tener un periodo muy corto de comercialización por la demanda del de nuevo inventario. Estos 8 millones que estamos pronosticando es similar a lo que se ha entregado en los dos últimos, dos últimos años, se han, se han entregado sí. 7.9 millones eh, cada año de los últimos dos, entonces pues, bueno, estos 8 son similares eh, no creemos que vaya a seguir subiendo, sino que se va a comportar similar a lo que ha sido los dos últimos años y reitero no creemos que vaya a subir la tasa de disponibilidad para el sector industrial. Muy bien, Alejandro, que nos puedes compartir un poco la noción en, en cuanto a centros comerciales. Ya platicamos, eh, eh, si no mal recuerdo, por agosto, septiembre del año pasado y nos comentabas que, que iban un poco eh, eh, con mejores cifras ya, eh, tasas de disponibilidad mucho más bajas, ocupaciones más altas y, y caso similar en las oficinas que nos comentabas eh, justo eso, ¿no? Que poco a poco empezaba a, a repuntar, si bien no a niveles esperados de, de, de antes de la pandemia, pero que comenzaban a ocuparse de nuevo las oficinas. Correcto, eh, estos dos, dos activos han tenido, eh, bueno, pues este, una recuperación de, de sus indicadores. Eh, empezando con las oficinas, eh, cerramos el 2023 por segundo año consecutivo con absorción neta positiva. Quiere decir que eh, tenemos mayor número de entradas de nuevos inquilinos que de salidas. Entonces, pues ese es el primer indicador de una recuperación. Venimos de un periodo de, en donde en 2020 y 2021 teníamos absorciones netas eh, negativas, es decir, que salían muchos inquilinos y ahora estamos teniendo absorciones netas positivas en ambos, en, en ambos años. Y eh, venimos de una tasa de disponibilidad que bajó contra el año pasado y esto pues obviamente es un indicador de la recuperación. Algo clave para el 2023 es que se entregó poco nuevo inventario. Eh, sí. Lo que veíamos en el 2000... Si no vamos más para atrás en el 2019, en el 2020, es que se entregaba nuevo inventario constantemente y eso hacía que, este, que la tasa de disponibilidad subía. Después llega la pandemia y comenzamos a ver salidas de inquilino y eso hace que lleguemos hasta un 23% de tasa de disponibilidad y ahora cerramos el año con un 21%. Particularmente en el último trimestre del 2023, en el cuarto trimestre, tenemos eh, entradas de inquilinos importantes. Absorciones de, eh, eh, por encima de los 200 mil metros cuadrados en un solo trimestre, y esto ayudó a que eh, justamente bajara la tasa de disponibilidad en el, en el 2023. Para el próximo año que esperamos, esperamos incorporación de inventario, no a nivel de 2019, sino incorporación de inventario similar a lo que veíamos en el 2020. Muy bien. Alejandro, quisiera tocar un tema de, 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 de tema industrial. Porque algo que me llama la atención son estos elementos que, que nos comentabas. Primero, el hecho eh, de la cifra récord en 2023 de, de entregas. Ya lo que mencionabas, es que estaba leyendo, eh, le leía eh, en algunas notas de, de prensa, eh, que 2023 también se caracterizó porque parte de lo que se entregaba ya, ya estaba prearrendado, es decir, antes de que terminara la construcción de las, de de las naves industriales, eh, ya, estaba ya estaba rentado. Es un elemento significativo también de lo que, de lo que hoy está viviendo el segmento industrial, ¿no? Sin duda, y es justamente esta demanda que de nuevos espacios que estamos viendo, esta demanda de inquilinos que llegan y al momento de querer empezar sus operaciones no encuentran un inmueble disponible. Eh, estamos hablando de 1,8% de tasa de disponibilidad, lo cual son mínimos históricos. Tenemos mercados en donde no hay naves disponibles, se habla de eh, disponibilidad negativa, que quiere decir que okay. si una nave ahorita espérame seis meses, a que la, la termine de construir. Entonces, eh, estos, estos mercados, particularmente Tijuana, incluso Guadalajara, este, no únicamente la frontera, sino también Guadalajara, eh, Mexicali, eh, este, tienen Ciudad Juárez, tienen una disponibilidad donde hay una o dos naves disponibles en este momento, eh, y el resto está en construcción. Entonces, estas naves que están en construcción, antes de que finalicen, el inclino llega y prácticamente... La parta, ¿no? Dice, oye, ya firmamos el contrato para cuando termine la, la nave, yo comienzo a construir. Entonces, para el próximo año se, se espera lo mismo. Una dinámica importante que hemos visto es que el inventario especulativo del activo industrial se ha reducido. Esto quiere decir que los desarrolladores y los propietarios esperan a que el inquilino llegue, se, están okay. tomando ventaja de esta demanda, entonces, eh juega menos con la especulación, ¿no? Es decir, yo comienzo la construcción una vez que tengamos un contrato de arrendamiento y hago un inmueble a tu medida. Entonces, eh, esto hace justamente que la tasa de disponibilidad no suba. Eh, estamos viendo que a pesar de que el nuevo inventario está en tiempo récord, uno esperaría que, bueno, estamos entregando metros cuadrados, quiere decir que vamos a ver más espacio disponible y la realidad es que no. Estamos, inventando, estamos entregando metros cuadrados, muchos, sí, en tiempo récord, sí, eh, Monterrey es el mercado donde más metros cuadrados se, se entregaron, también Ciudad de México, también Ciudad Juárez, muchos mercados están entregando muchos metros cuadrados. Sin embargo, la tasa de disponibilidad no sube eh, y es justamente por esta dinámica. Oye, es interesante esto porque sin duda marcará lo que representará el sector industrial y sobre todo esto, ¿no? Que de alguna manera los clientes que lleguen a demandar este tipo de espacios pues llegan en lista de espera, ¿no? Es decir. Desde antes de que lleguen a instalarse, ya están platicando con el desarrollador cuáles son sus necesidades y sobre eso, como dices, ¿no? De, de crear productos que ajusten a la medida y eso, y digamos que trae todavía más, eh, podríamos eh, visualizar más hacia adelante cómo se comportaría el mercado a partir de esto, ¿no? Correcto, y es justamente por, por lo cual estamos pronosticando que la tasa de disponibilidad del próximo año en industrial no va a subir del 2%. Eh, y que se va a entregar por lo menos 8, metros, 8 millones de metros cuadrados eh, de nuevo inventario. Ahora, también un tema importante, una dinámica que eh, cambió frente a lo que veíamos o estábamos acostumbrados antes, es que eh, llegaron muchas eh, compañías de manufactura asiáticas, particularmente de China. Todo el tema del, del newshoring pues ya es una realidad, ¿no? Ya es algo claro. que. Y está pasando, ya pasó, está pasando y, y seguirá pasando por los próximos, por lo menos dos años, eh, pero la dinámica que, que cambió es que estas empresas eh, asiáticas, particularmente de China, llegan a comprar terreno y a desarrollar sus parques industriales. Entonces, eh, antes, okay. eh, estoy hablando de 2019, lo común es que el inquilino, justamente por eso se lo conocía como inquilino, pagara una renta y no era dueño del inmueble. Bueno, eh, ya es algo muy cultural de los, de, de los asiáticos, de los chinos. Ellos le apuestan mucho el bien, bien raíz y quieren que parte de su negocio no únicamente sea la construcción o la manufactura, sino también ser dueños de, de, del bien raíz. Entonces, están llegando a comprar eh, terrenos, a desarrollar parques industriales eh, y son los dueños de los inmuebles, no únicamente son los eh, inquilinos. Ok. Entonces eso también eh, es un cambio que que estamos viendo eh, frente a antes es un choque cultural por así decirlo que estamos muy acostumbrados a que claro. cada quien tenga su especialidad el desarrollador se, 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 su especialidad es adquirir tierra construir inmuebles hacer la infraestructura y cobrar rentas y el inquilino depende de su industria pero su especialidad es la manufactura es el automóvil este aeronáutica cualquiera que sea su giro eso es lo que se especializa. Ahora estamos viendo que esta dinámica o este choque cultural en donde los chinos llegan a, a, a comprar terrenos es algo muy marcado, particularmente en el mercado industrial de Monterrey. Oye, ahora que mencionas eso, ¿crees que, que pueda justo eso, que lleguen empresas desarrolladoras chinas a? poder ya no solo, como lo comentas ahora, que puedan eh, desarrollar el segmento industrial sino otros segmentos. Y te lo pregunto por esto, justo platicando con financieros, nos comentaban que les llamaba la atención eso, que en Monterrey, en Nuevo León, veían que empresas chinas podrían llegar, bueno, podrían llegar empresas constructoras de vivienda chinas, justo para tratar de atender la demanda que se podría generar de sus empleados que llegaran a, a, a habitar la zona de Nuevo León, eh, eh, sería un, una postura interesante. ¿Ustedes verían algo, algo parecido a eh, bueno, una tendencia eh, que pudiera ir para allá, incluso en la vivienda que puedan llegar desarrolladores de vivienda chinos para atender la demanda que se genere? Sin duda. Este en la vivienda definitivamente va a haber un impacto, eh, no, no únicamente en el producto ya existente, que es el primero en agotarse, sino en, el, en lo que se va a empezar a desarrollar. Eh, regiones como. Eh, particularmente de Monterrey, ¿no? Regiones como Ciénaga de Flores, reg reg regiones como Pesquería, como Salinas Victoria, son regiones en las que eh, existe el terreno para seguir desarrollando, pero la mano de obra no está ahí. Entonces, la mancha urbana va a tener que desplazarse hacia esas regiones para justamente poder tener mano de obra este, viviendo, ¿no? Que También algo importante es un tema a lo mejor más es el gobierno, pero que también la industria privada pueda ayudar, es que eh, la infraestructura está colapsada en, 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 en muchas regiones, no únicamente en, en Monterrey, sino en muchas regiones, y estoy hablando de carreteras, vialidades, estoy hablando de energía, estoy hablando de luz, de agua, eh, esta demanda viene, eh, ya está aquí, y falta mucho por, por absorber, por, por, por recibir. Entonces hay que hacer un hay que hacer un esfuerzo en conjunto con las autoridades para poder eh, sacarle provecho al momento, claro. ¿no? Y, y eso se vea impactado en vivienda, en vialidades, en este, incluso parques, a veces es decir, no únicamente eh, verlo hacia todo lo que es monetizable, sino también todo lo que puede ser un impacto social, ¿no? Parques, este, todo lo que pueda ser de beneficio para este, los, la ciudadanía. Te iba a preguntar un poco de los retos que verías, pero creo que este es uno de los más marcados, ¿no? De tener la capacidad de generar la infraestructura necesaria para capitalizar de buena forma el escenario que nos trae el Newshoring, ¿no? Sí, sin duda. Y, y bueno, a pesar de eso, el, el movimiento sigue. Es decir, no es un freno claro. mato, no, no, no es un, un hard stop, es únicamente un reto que se está... De alguna manera u otra solucionando, pero reitero: vemos que el siguiente año se, se seguirá esta tendencia, no vemos que vaya a, a frenarse. Eh, hay muchas tensiones, que, que, que poco se habla de esto, pero hay muchas tensiones también en, el, en otras regiones en donde los costos de mandar hacia eh, Estados Unidos el, los bienes eh, están incrementándose de manera muy acelerada, ya es algo que había pasado el año pasado con la guerra comercial de China y Estados Unidos, ahora también hay, hay, hay guerras en el Medio Oeste, medio en donde, eh, bueno, por la frontera del Medio Oeste pasa alrededor del 12% de todos los bienes a nivel mundial y hay mucha tensión en esa región, entonces, pues esos bienes tendrán que trasladarse a otras regiones y, como siempre, México es un país que recibe muy bien esas, esas claro. inversiones. Entonces, Hacia adelante vamos, vamos a ver otros factores, no los que ya provocaron esta primera ola del New Shoring, sino veremos otros factores que van a, a seguir dando eh, pues potencial para eh, construir naves industriales sin duda, pero como lo comentaba y, y respondiendo concretamente tu pregunta, otros activos como vivienda y como oficinas, particularmente creo que las oficinas también tendrán una recuperación en donde estos estas compañías deberán de operar en alguna oficina, ¿no? Tendrán que tener su, su corporativo. Entonces, las lo, lo, oficinas por, probablemente se puedan recuperar. Muy bien. Alejandro, por último, en tema industrial, preguntarte, también leía en, en la información que ustedes amablemente comparten en su página, eh, de una tendencia de parques logísticos verticales, sobre todo hablando de, de ciudades de última milla. Me pareció muy interesante eso porque sin duda sería eh, pues, la manera en la que el, el, este segmento se está adaptando a las necesidades de lo que se genera en zonas urbanas, ¿no? Que nos puedas platicar un poquito de esa tendencia. Sí, este, en este momento hay únicamente dos compañías en México, particularmente en Ciudad de México, que lo están haciendo, dos grandes empresas, eh, clientes nuestros y a, a los cuales les tengo mucho cariño y les mando un saludo, Interlogix y O'Donnell están haciendo eh, parques verticales, eh, parques en donde son naves industriales en donde son multinivel y están ubicadas en regiones eh, estratégicas de la última milla. Eh, es decir, eh, ya veíamos cómo el mercado logístico iba penetrando la ciudad y ahora ya está eh, particularmente este, dentro de la ciudad. no ya claro. eh, estamos viendo naves en, en la del valle. estamos viendo naves en, en santa fe. estamos viendo naves pues, en Coyoacán, es decir, estamos viendo este, esta invasión, por así decirlo, del mercado claro. logístico dentro de la ciudad. ¿Y por qué es? Porque el, el, el costo más importante de todas las empresas del, de mercado de comercio digital es el costo desde la última milla. Entonces ellos están dispuestos a pagar una, una renta alta con, con tal de tener un punto... No de almacén, esto es importante, estas naves no son para almacenar producto, los almacenes siguen estando en Cochitlán, siguen estando claro. en Tepozotlán, en Calpan. esta es unas naves de tránsito, entonces el tema de cross-docking donde pueda recibir eh, un, un producto y pasarlo a otros vehículos que son los que van a hacer la distribución final es crucial para ellos. Y bueno, eh, esto es la demanda de estas naves. No de almacén, sino de. Claro. Este, justamente de poder hacer este cross-locking. Eh, interesante lo que pasa con la última milla. No recuerdo que mucho en la pandemia, ante lo que sucedió con los centros comerciales, muchos empezaban a decir que una alternativa podría ser la última milla, justo que algunos espacios que se desocuparan en los centros comerciales permitieran. A, a la logística, tener eh, espacios de última milla en centros comerciales. En su momento pareció interesante, digo, a lo mejor en el futuro encontrarán alguna dicha oportunidad, pero a, el punto es esto, ¿no? De, de lo interesante de las formas que están eh, viendo para atender la última milla, que como dices, ¿no? Es de lo, eh, de lo más importante y lo más costoso. Así es, y, y, y creo que más allá de un de reemplazar los centros comerciales. Eh, México y Latinoamérica estaba muy rezagado en temas de comercio electrónico. Uh -huh. Era únicamente una población eh, muy particular, la que eh, adquiría bienes a través del, del comercio electrónico, y la pandemia de una manera u otra nos obligó a dar ese brinco en la barrera que, que teníamos y empezar a adquirir productos por, por bienes por comercio electrónico, y eso generó confianza en el consumidor. Y continuó así. Ahora que eh, ya volvió, volvieron los, los centros comerciales, que ya las personas están atendiendo a los centros de consumo, no fue un reemplazo, sino fue un sustituto. Claro. ¿no? Estamos viendo también que el poder adquisitivo eh, con estas eh, reformas o estos incrementos en el salario mínimo que el gobierno ha hecho, que era una deuda importante que el gobierno tenía o que teníamos como ciudadanía. Para el, el, para el sector de, de, del trabajo. Hemos visto que este eh, estos aumentos en salario mínimo han aumentado eh, todo lo que es el poder adquisitivo de México y justamente no fue un sustituto, sino que estamos complementando eh, el centro comercial tradicional con ahora también adquirir bienes por medios digitales. Claro, Alejandro. Preguntarte ahora que, que platicamos de estas tendencias en el sector industrial, si tuvieras alguna tendencia clara en cuanto a centros comerciales, oficinas, nuevos pro, lo, los nuevos proyectos que se están generando, hay nuevos conceptos que se están manejando para ser atractivos. Caso particular de oficinas, ¿no? Que creo que es donde más eh, podría haber estos retos para adaptarse a las nuevas dinámicas de trabajo. ¿Hay alguna tendencia en particular que te haya llamado la atención de lo que podría ser el segmento de oficinas o el segmento de centros comerciales? sí, particularmente las oficinas están ahora muy enfocadas en todo lo que es eh, wellness, en, en ofrecerle claro. a los colaboradores que van a, a, a trabajar en, en, en el inmueble, no únicamente un lugar de trabajo, sino también un, un lugar donde puedan hacer ejercicio, un lugar donde puedan este, encontrar soluciones para su día a día, como este descanso, como eh, cafeterías, de, de, de decir de alimentos de saludable es todo lo que tenga que ver con el bienestar del colaborador es algo que tiene que hacer la diferencia hacia adelante eh, y esto por qué porque el tema del home office eh, de nuevo como eh, la pandemia ayudó a quitar la barrera a eh, comercio digital también ayudó a quitar la barrera al tema de home office eh, de alguna manera nos vimos obligados a mandar a todos los colaboradores a nuestras casas y ahora eh, que ya volvimos, ya hay más flexibilidad, a lo mejor tres días y dos, uno y cuatro, eh, es decir, hay flexibilidad en ese tema, entonces ahora el inmueble tiene que invitar al colaborador a, a venir, entonces, qué mejor en, en donde el colaborador se sienta a gusto, o se sienta que pueda hacer también su vida personal en este inmueble, que tenga claro. tiempo para ellos mismos y eso es una tendencia que estamos viendo no los nuevos inmuebles se, se están entregando incluso con gimnasio eh, con salones de yoga este, es decir con espacios designados a todo lo que tenga que ver eh, los centros o, o, o el bienestar del colaborador Oye, en los centros comerciales pasa algo similar, ¿no es decir? Ya cada vez se, se, se acentúa más esta tendencia en la que el centro comercial, más que centro comercial para simplemente ir a comprar, son centros grandes de entretenimiento en los que la gente puede encontrar eh, varias eh, actividades desde restaurantes, desde, eh, por supuesto, fuentes de entretenimiento, en fin, ya es una tendencia más que, que cada vez se está entendiendo más o asimilando más por el desarrollador, ¿no? También. Definitivamente, estos centros comerciales en donde veíamos antes, en donde eran estas grandes cajas de comercio en donde eh, únicamente eran tiendas anclas con sus pasillos y con sus locales, esto ya quedó en, en el pasado completamente. Creo que incluso antes de la pandemia ya en México sí, claro. particularmente teníamos mucha combinación, una combinación interesante entre entretenimiento, eh, incluso restaurantes, eh, y eh, esta combinación eh, fue la que ayudó a que el sector se, se recuperara pronto. De alguna manera u otra nos sentíamos más cómodos, más seguros yendo a los centros comerciales. Eh, y que los restaurantes y que centros de entretenimiento estuvieran dentro del centro comercial fue clave para su recuperación eh, rápida. Y hacia adelante así lo, lo vamos a seguir viendo. Oye, que nos va a recordar específicamente de, del caso del segmento de centros comerciales. ¿Qué esperan para 2024 en cuanto a nuevos proyectos, en cuanto a ocupaciones? Esta, estos números que tienen muy muy, muy bien definidos. Sí, se van a entregar eh, proyectos interesantes. Eh, el 2023 fue un año un poquito más lento en nuevos proyectos si lo comparamos contra el 2022. En el 2022 eh, tuvimos, por ejemplo, la, la incorporación de Mítica, que es un centro comercial de claro. primera uno, que fueron 120 mil metros cuadrados de un centro comercial que se entrega prácticamente lleno, con algunos locales disponibles, pero prácticamente lleno. Eh, y para el próximo año eh, seguiremos viendo eh, nuevo inventario. De nuevo, con un nivel de ocupación alto. Eh, estamos viendo también expansión, expansiones en los centros comerciales actuales, ¿no? En okay. Antara, particularmente en Ciudad de México, está esta nueva, nueva fase en donde estará un hotel, un nuevo corporativo, una expansión también de comercio. Eh, Millana, eh, en, de grupo gigante, eh, tiene una incorporación donde se eh, integra, integra un Home Depot donde se integra también un pasillo de restaurantes, en donde llegaron marcas internacionales, es decir, estamos viendo que eh, hay apetito de los desarrolladores por seguirle sacando provecho a la recuperación que tiene el sector comercial. Bien, Alejandro, para ir cerrando la charla, preguntarte del tema de las de los fibras. Desde la perspectiva del sector inmobiliario visto desde las fibras y particularmente de, de, de este instrumento, ¿cómo ves el comportamiento? Eh, ¿Qué esperarías para este año? Eh, que, que mantengan esta tendencia positiva en cuanto a los portafolios. Un poco nos puedes regalar el, el panorama que están viendo eh, en cuanto a los, a los fibras. Sí, bueno, en 2023 eh, hubo cuatro fibras muy, muy activas en el mercado de capitales adquiriendo inmuebles, eh, particularmente Prologis, Terrafina y Fibra Monterrey, que estuvieron adquiriendo eh, inmuebles prácticamente en toda la República, eh, industriales, ¿no? Industriales con eh, claro. inquilinos, propiedades estabilizadas, este, algo de logística, eh, es decir, todo lo que tenga que ver con eh, el sector de manufactura y de logística, estuvieron muy activas y hacia adelante así seguirá siendo, ¿no? Se viene eh, la oferta pública inicial de Fibra Next, que es un spin-off de Fibra 1, eh, en donde eh, a través de sus socios comerciales que tiene Fibra 1 y ahora Fibra Next, pueden seguir desarrollando inmuebles para... Posteriormente pasar al portafolio de, de la fibra. Entonces, ¿qué esperamos hacia adelante? Adquisiciones de, de inventario de producto industrial, particularmente. Eh, no vemos grandes adquisiciones de portafolios para oficinas y para centros comerciales. Al cierre de, de, del año pasado, uh, hubo un, un fondo que compró un. un un centro comercial aquí en Ciudad de México, pero estas grandes adquisiciones que veíamos de portafolios no lo vemos sucediendo eh, hasta el próximo año. Será un, un, un año muy marcado por esto, ¿no? Por el sector industrial, como fue 2023 y como, como lo comentamos, ¿no? 2024 marcará mucho el tema industrial y hacia allá apuntarán las estrategias de, de quienes tengan interés en este segmento, ¿no? Sin duda, y al final de cuentas somos un país en donde es nuestro motor, es, es claro. nuestro. Ese es el, el auge de la economía y es algo bueno para el país. Entonces, eh, es bueno también que los fondos en donde estamos invirtiendo nuestro dinero sepan hacer estas adquisiciones inteligentes y no únicamente comprar por comprar, sino claro. irnos hacia donde está el mercado. Perfecto, Alejandro. Pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Eh, sin duda, muy, muy interesante la charla. Gracias por siempre regalarnos esta información y ayudarnos a aclarar el panorama. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias Alejandro y a ustedes amigos que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Manténganse al tanto de estas conversaciones que buscamos ponerle el ojo a lo que está sucediendo en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.